Continuamos hablando sobre las elecciones de Estados Unidos del 5 de noviembre y ahora nos comunicamos con el periodista y escritor Daniel Alarcón, director de Radio Ambulante en Estados Unidos. Daniel Alarcón es codirector de la serie de podcast El Péndulo, que ha visitado las comunidades latinas en cinco estados. Pensilvania, Nevada, Arizona, Florida y Carolina del Norte, en los que el voto latino puede ser decisivo para inclinar la balanza a favor de Donald Trump o de Kamala Harris. Le preguntamos cuáles son los temas predominantes que están incidiendo en la decisión del voto latino en esta elección y cómo se explica el creciente apoyo a Donald Trump entre los latinos, a pesar de su discurso antiinmigrante y sus promesas de deportaciones masivas. Y esto fue lo que nos dijo. También los productores de Radio Ambulante y Telemundo visitaron comunidades latinas en cinco estados que están considerados como péndulo, en los que el voto latino tiene un peso considerable. Pensilvania, Nevada, Arizona, Carolina del Norte y Florida. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes que encontraron sobre el voto latino? En realidad los hallazgos son muchos. Eh, creo que el principal es uno que no debería sorprender a nadie, que es que una comunidad tan grande, tan eh, amplia, con tantas raíces en diferentes países, va a ser muy diversa. O sea que no hay realmente un voto latino, sino muchos votos latinos uh, a la vez. Y el tema predominante que mueve... ¿A estas distintas comunidades en la votación están más relacionados con la economía, con la migración, con otro tipo de situaciones? Una de las sorpresas para, para muchos analistas ha sido la aparente apertura hacia, hacia la derecha, hacia Donald Trump y lo que él representa. De dentro de los latinos por muchos años generaciones quizás los eh, demócratas han asumido que el tema de la migración es el tema principal para los latinos y lo que este ciclo ha demostrado es que la economía vale más y que hay a nivel nacional eh, con, con todas las eh, diferentes grupos los diferentes grupos étnicos incluyendo los latinos una sensación de que el país no puede permitir más inmigrantes. Una de las grandes sorpresas ha sido que cuando tú conoces y hablas con la gente, con gente latina, escuchan, entienden el discurso de Trump, que es plenamente anti-inmigrante, y sienten que Trump no se refiere a ellos, sino a otros. Eh, que, que si bien Trump promete deportar... Eh, números masivos de inmigrantes lo que la gente asume cuando hablamos con ellos es que esto esto es para otros esto es para los que acaban de llegar no para mí no para mi familia no para mis amigos no va a afectar mi comunidad eh, o por lo menos no va a afectar la gente que yo conozco directamente en alguno de las expresiones de miembros de las comunidades la gente se refiere a trump Incluso con, con mucho cariño, algunos lo idolatran, lo llaman cariñosamente pelo de lote. A pesar de los ataques peyorativos de Trump eh, contra los latinos y estas amenazas de deportaciones masivas, es decir, hay una conexión también emocional. Sí, quizás no sorprende si consideramos eh, lo atractivo que es el caudillo en Latinoamérica históricamente y, en, y desafortunadamente en el presente también. O sea, hay esta presencia de, de los hombres fuertes eh, y, y hay una atracción hacia eso. Y claramente Trump juega ese papel y, y hay mucha gente que le parece un candidato atractivo por lo mismo. Veamos un poco lo que mencionaba sobre la economía. Por ejemplo, en el estado de Nevada... Hay claramente la preocupación dominante de todos los latinos, es la economía. ¿Cómo perciben la fortaleza de Trump y de Kamala Harris en los temas económicos? La economía está complicada. Eh, obviamente en el, en el día a día la inflación aquí en Estados Unidos, que en los últimos años ha sido, ha sido considerable, ha afectado a mucha gente eh, directamente en el bolsillo y no es sorprendente que la gente vote basada en su propia experiencia, lo que ellos ven en el día a día, proveyendo por su familia, en el supermercado, tanqueando el carro, etc. Eso, eso no me sorprende. Yo lo miraría por otro lado, dada que la, que la situación económica está tan complicada en Estados Unidos, en Nevada específicamente, como tú mencionas, a mí me parece sorprendente que la elección sea tan cercana. O sea, eh, la gente le tiene... Tantos anticuerpos hacia Donald Trump que incluso un outsider corriendo en contra de una situación económica débil no logra, o sea, desprenderse de, de Kamala. Al contrario, Kamala va ganando por un punto, un punto y medio a nivel nacional. Entonces, en realidad, Kamala es la vicepresidenta, Kamala Harris es parte de la gestión de Biden y ha tenido roles importantes a lo largo de estos últimos cuatro años. Eh, y entonces arrastra el bagaje del, del desempeño económico de Biden. Sin embargo, Trump es un candidato tan polarizante con eh, ta, que, que con tantas de, de, tendencias peligrosas que la gente puede ver con sus propios ojos que él no logra ganar y ganar como debería ganar si uno mira al, al estado económico del país. Yo lo veo un poquito diferente. Kamala está corriendo para presidenta con un bagaje de, de un presidente que es, no, que, es, que es muy poco popular. O sea, Biden es, es un presidente político que no tiene el cariño de la gente después de cuatro años. Entonces la presencia de Trump es lo que la hace potente a ella como candidata. ¿Qué conexión tiene Kamala Harris con los latinos? Es decir, ella también está apelando directamente a ese voto y está enfocada, junto con el expresidente Obama, recorriendo estos, estos puntos, ¿está más enfocada al voto afroamericano o al voto latino? En esta etapa en la que están, eh, están buscando cualquier voto de cualquier persona, de cualquier color, de cualquier idioma, eh, en esos estados claves ¿no? que, que mencionábamos, o sea, los estados eh, péndulos. ¿no? Eh, lo que ella comparte con la comunidad latina es que es, es hija de inmigrantes. Eso es algo que ella menciona una y otra vez en, su, en sus discursos, en, en cada reunión que hace, en cada rally, en cada meeting, en cualquier ciudad, sea en Pensilvania o en Arizona o en Georgia o en Wisconsin. ¿no? Y yo creo que eso eh, resuena algo, o sea, con, con la gente con la que hemos hablado, sí resuena. Um, ella cae bien. O sea, para, para mucha gente cae bien, a pesar de que tratan de pintarla como una comunista o como una señora muy peligrosa, ideológicamente muy uh, radical. Pero yo no creo que en este momento ella está enfocada en un grupo. O sea, tú, tú ves que hace rallies con Beyoncé en Texas. Beyoncé es una de esas artistas que cruza fronteras. Todo el mundo ama a Beyoncé, entonces no, no es algo que está directamente hacia los latinos. Ahora tiene... tiene... Tiene un concierto con los Tigres del Norte, creo, en, en Nevada esta semana, si no me equivoco. Eso sí, es un evento claramente destinado a Icon Maná, otro grupo que, que debe conocer tu audiencia, Carlos. Entonces, eso sí es como un, un claro ejemplo de que ella está buscando cada voto dentro de cada comunidad para tra tratar de, de ganar estas elecciones que van a estar reñidísimas. En Pensilvania se estima que el electorado latino, las personas aptas para votar son más de 600 mil. Eh, hace cuatro años el ganador de las elecciones presidenciales eh, en el estado, bueno, Biden obtuvo una ventaja de 80 mil votos. En este momento existe una tendencia del voto latino en Pensilvania. Es un estado clave por el número de... de por el aporte que tiene al colegio electoral. Lo que dicen los analistas es que el, el candidato que gana Pensilvania tiene una muy buena probabilidad de ganar la presidencia. Por eso fuimos al Estado, que quisimos entender y hablar con la gente. La ciudad que visitamos nosotros es un poco atípica. Eh, fuimos a una ciudad que se llama Hazleton, que, eh, que es más republicana quizás que otros lugares latinos. O sea, en el sentido que encontramos mucha gente evangélica que va a votar por Trump por razones eh, religiosas. Eh, encontramos, nos encontramos con mucha gente que simplemente piensa en la economía, eh, eh, gente que no se siente eh, en peligro por las amenazas de, de deportación, ni nada por el estilo. O sea, las cifras que vemos a nivel nacional y a nivel, nivel de Estado de que los latinos están corriendo a la derecha, eso lo vimos eh, en, en las calles de Houston sin duda. No he visto las últimas encuestas de Pensilvania, Carlos, no te podría decir cu cuáles son las... Eh, los últimos o más recientes números son los latinos. Pero lo que pasa es que cualquier incluso si Kamala Harris gana el voto latino, pero lo gana por menos margen de lo que ganó Biden hace cuatro años. Eso ya es una gran victoria para para Donald Trump y, y pone en riesgo muchos de estos estados que con lo que eh, la campaña de Harris estaba contando. Y tenemos el caso de Arizona en que en 2020, después de un predominio republicano eh, de más de 20 años, por primera vez ganaron los demócratas con Biden y el respaldo del 60% de, del voto latino. ¿Cuál es la situación ahora en este estado? Yo creo, bueno, que hay que no hablarlo de dos maneras. Uno, las últimas encuestas parecen indicar que Rubén Gallego, el posible senador, candidato a senador demócrata, va a ganar ese curul. Parece que eso es lo que está pasando. En Arizona hay una tendencia de lo que llaman en inglés split tickets, o sea que la gente vota demócrata para una para una eh, para, para un asiento como de senado, pero luego puede votar republicano para presidente. Entonces la pregunta es si, si los republicanos o si los independientes de Arizona van a dividir su voto de esa manera. Um, lo que encontramos en Arizona es lo que hemos encontrado en, en, en todo el país: una, un electorado bastante polarizado. Entre los latinos, hace cuatro años era como salida en, en sociedad a una generación de latinos jóvenes que habían sido activistas en contra de, de la, una de las leyes más racistas que han existido en Estados Unidos y de uno de los personajes más eh, nefastos eh, para los latinos en, en la historia de, de, de este país que es Joe Arpaio, el alguacil de, del condado de donde queda la capital de, de Phoenix. Entonces, este señor fue un personaje político muy importante en Arizona por muchos años, muy racista, eh, impulsando leyes eh, humillantes y, y, y racistas contra los latinos. Um, y la, lo que vimos hace cuatro años fue esa generación que eran adolescentes cuando Joe Arpaio irrumpió en la escena. Ahora son grandes, son mayores de edad, pueden, o sea, tienen la mayoría de edad para poder votar. Son, han pasado a ser activistas de, de, de high school, en el colegio, a ser activistas de adultos. Y ellos sí lograron que mover gente hacia las urnas para, para que la gente pueda votar y, y, eh, y en su gran mayoría para, para, para Biden. La pregunta es si existe ese mismo fervor ahora, cuatro años después, cuando todo el país se... Eh, Parece, ser, parece haberse movido a la derecha en términos de cómo ven a, a los inmigrantes. El discurso anti-inmigrante que hemos visto en este país ha sido bastante efectivo, dolorosamente efectivo. Eh, en muchas comunidades han logrado establecer como. Como el consenso de que este lugar está lleno, ya no hay espacio para más gente. ¿no? Los inmigrantes son violadores, son criminales, son pandilleros, son gente peligrosa. Como si al país en general uno siente que se ha agotado la, la, la compasión ah, hacia gente, que, bueno, que en su mayoría son gente muy vulnerable, ¿no? que acaba de, de cruzar el Darién o, o, o llegar de, de, de cruzar la frontera. De otras maneras, entonces, sí, es una situación complicada. Yo no sé cómo va a jugar eso en Arizona, que es un estado fronterizo, que tiene una gran historia, larga historia eh, con temas migratorios, por supuesto. En el caso de Florida, el peso del voto latino, bueno, son más de 3 millones de electores, tradicionalmente se ha eh, inclinado hacia el bando republicano, con la excepción de 2012 cuando ganó Barack Obama, ¿es eh, Florida hoy un estado péndulo? Creo que no, lo incluimos pensando en parte porque la, la enmienda de, 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 de una ley de, de derechos reproductivos eh, pensábamos, mirando las encuestas, que posiblemente iba a eh, poner al Estado en juego. Es decir... Para la izquierda, para los demócratas, el tema del aborto en Estados Unidos y derecho y acceso al aborto es muy importante para, para atraer gente a votar. O sea, la gente tiene una conexión eh, emocional con ese tema y la mayoría de la gente culpa correctamente al expresidente Trump con haberles quitado ese derecho, ¿no? Porque él puso tres eh, jueces en la Corte Suprema. Que, que finalmente fueron los que terminaron de derrocar el, el, los derechos de, de acceso a, 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 a decisiones reproductivas para las mujeres. Entonces, eh, eso creo que no ha pasado, creo que, que no ha logrado movilizar tanta gente como hubieran pensado, hubieran querido, y, y yo creo que el, con, con casi 100% de seguridad te puedo decir que, que Trump va a ganar en la Florida. El próximo jueves se presenta el penúltimo capítulo de esta serie de Central de Radio Ambulante y Telemundo eh, sobre Carolina del Norte. ¿Qué mm. hay en Carolina del Norte? Puedes adelantarnos Sí, allá? lo que quisimos hacer es enfocarnos en las comunidades evangélicas. He mencionado que el voto latino eh, y el, eh, o sea, el voto evangélico latino es bastante importante. Lo vimos en Pensilvania eh, como una tendencia. A, hacia los republicanos, justamente por temas de, de aborto, eh, entre otros. Y lo que vimos en Carolina del Norte fue un poco diferente. Y quisimos conversar con evangélicos que van a votar por Cámara. Y encontramos eh, una, una comunidad eh, muy activa, donde, digamos, tienen otra mirada hacia hacia el evangelio y hacia, hacia su religión. que que, que tiene que ver más con su justicia social, con proteger a los vulnerables, y en este caso, la comunidad más vulnerable en Carolina del Norte ha sido la comunidad de latinos, de inmigrantes hispanos. Entonces, la historia particular de esta iglesia es la que vamos a contar, y luego hacer una mirada um, un poco más amplia a la historia de Carolina del Norte y de la relación entre la religión y el activismo en el sur, que... que tiene décadas y generaciones desde las iglesias eh, afroamericanas que lucharon por los derechos civiles en los años 60. Hay otros dos estados péndulos en los que según las encuestas eh, Harris tiene una leve ventaja sobre Trump. Estamos hablando de Michigan y Wisconsin. El el voto latino tiene un peso importante en estos dos estados. Sí, pero en Michigan yo creo que lo que puede ser eh, decisivo es el voto Árabe. Michigan tiene una gran población del electorado que tiene raíces en el mundo árabe y obviamente la, la guerra en, en Gaza y ahora que se ha extendido aparentemente al Líbano y a Irán um, y la agresión eh, y, y el, la catástrofe humanitaria que hemos visto va a complicar el voto de Cámara. Mucha gente ve, y yo creo que correctamente, que, que Biden eh, y la administración Biden ha sido bastante débil y permitido que Israel. Eh, cometa violencia indiscriminada contra civiles en, en lugares como Gaza um, y, y ha perdido un voto o varios votos allí y un porcentaje de los votos, sobre todo jóvenes en Estados Unidos, están eh, espantados con, con ese actuar de, de la administración Biden o la falta de, de, eh, de decisión para parar esa, esas matanzas. ¿Esos votantes eh, inconformes mm. con, con los demócratas se inclinarán por Trump o hay gente que no va a votar o, o votará por otros pequeños candidatos mm. independientes? Hay varios candidatos independientes chiquitos que sumando pueden restarle puntos a, a Kamala en una situación tan polarizada en la que se puede decidir, decidir un Estado clave por menos de un por ciento. Entonces, sí, eso es un problema. Pero el solo hecho de no ir a votar, Carlos, también eso, eh, eh, eso es un problema grave para, para la campaña de Kamala Harris. O sea, eh, necesitan que cada eh, votante vaya porque los, los, los votantes de, de Donald Trump están bastante motivados. En una elección tan reñida y tan cerrada y con los antecedentes de la crisis que se produjo en 2020 cuando Trump no aceptó su derrota, eh, ¿Es posible que se genere una situación de incertidumbre, de incluso hasta de violencia, después del día de la elección? Temo que sí. Yo no tengo ninguna duda que si Trump pierde, va, no va a aceptar el resultado. Él ya lo ha dicho públicamente, ya están creando caos con desinformación, con abogados listos para pelear cada, cada estado en donde no sean los, eh, los ganadores. Eh, el discurso de Donald Trump es violento, autoritario, eh, fascista en muchos sentidos. Entonces, eh, se están sembrando dudas desde ahora para, para pelear la, los resultados, eh, sea en las calles o, o sea en, en las cortes. Y eso obviamente es muy preocupante porque la democracia en Estados Unidos pues tiene... Eh, cualquier democracia creo que no nos damos cuenta hasta que nos toca, hasta que ya no se puede ignorar, eh, qué tan eh, frágil y precaria puede ser.